Un desconcertante hecho marcó la noche del 12 de noviembre a la comunidad de La Flor, perteneciente al municipio de Escárcega, en Campeche. Un individuo armado con una escopeta irrumpió en un hogar humilde con el objetivo de matar a la familia que vivía ahí, logrando acabar con la vida de Carmen Pérez Arcos y la de su hijo Ángel Zacarías Pérez. Además, hirió de gravedad a otros dos integrantes identificados como Adolfo Zacarías Nieto, de 60 años, y Adolfo Zacarías Pérez, de 20. La familia Pérez se encontraba cenando y platicando, cuando el agresor, de quien se presume que además iba en estado de ebriedad, sin pronunciar palabra alguna, disparó a sangre fría para posteriormente darse a la fuga. Según testimonio de los vecinos, escapó en un vehículo, donde alguien más lo esperaba. Se tiene noticia de que el presunto responsable del doble asesinato responde al nombre de Domingo Díaz Narváez, quien se encuentra prófugo de la justicia. Asimismo, se informó que Domingo había tenido problemas con la familia debido a que anteriormente estuvo casado con una de las hijas, con quien no llegó a buen término. Se dice que Domingo guardaba mucho rencor y que solía emborracharse por la misma razón, llegando a amenazar a los vecinos en otras ocasiones con su escopeta, hecho que denunciaron en su momento, pero debido a que no abrió fuego, no procedieron las acusaciones. Los dos integrantes de la familia que resultaron heridos permanecen hospitalizados en la ciudad de Escárcega debido a su estado de gravedad. Con información y fotografía de Revolución 3.0, Tribuna Campeche y Campeche Hoy, más información en el blog del narco.com.